Tras la reunión del pasado viernes 30 de agosto entre Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, y Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, el funcionario municipal dijo que tiene confianza en que se hayan limado asperezas y puedan trabajar en sinergia por el bien de la capital del estado. Esta mejora de manera sustancial en el encuentro que tuvimos el día de antier, el día viernes por la tarde, conocimos los proyectos que tiene el estado para Morelia, ellos conocieron los nuestros y creemos que vamos a tener una muy buena sinergia de trabajo, se van a poder hacer grandes cosas por Morelia, la capital de Michoacán. Y también quiero decir que el gobernador había confirmado su presencia a mi toma de protesta, la cual se complicó en su agenda por el informe presidencial, lo cual es perfectamente entendible. Al concluir su toma de protesta como alcalde, se le cuestionó por la reunión que presumieron en redes sociales ambos funcionarios, a lo cual respondió que en el encuentro se expusieron los proyectos para Morelia que tiene tanto el gobierno del estado como el municipio, donde se encontró coincidencia en varios de ellos. En ese sentido, Martínez Alcázar destacó que la relación y coordinación con el estado representa todo un reto. Sin embargo, el hecho que el gobernador de Michoacán tuvo la intención de estar presente en su toma de protesta es de gran significado para fortalecer los lazos entre el ayuntamiento y el gobierno de Michoacán. En la mañana, pues eso complicaba la agenda del gobernador. Para mí, yo me quedo con la intención de su presencia. Y bueno, pues en lo sucesivo estoy seguro que esto va a mejorar infinitamente la relación, la coordinación y el trabajo por la capital de Michoacán. Sin embargo, durante su discurso habló que el mayor reto, los más grandes retos, porque la relación no fue fácil los últimos 2 años y aunque pinta muy bien, pues no deja de ser un reto. El cuidar el diálogo, el cuidar el que no haya confrontación, el bajar la señal a todos los equipos que luego la euforia los invade. El presidente municipal expuso que la relación para limar asperezas también fue con el resto de los funcionarios estatales. Asimismo, se debe de terminar con las pasiones de los equipos de trabajo que luego suelen comentar en favor o perjuicio de las administraciones. Informó para Noti 13, Margarita Reola.